Gracias por continuar con nosotros. Vamos rápidamente a pasar con mi compañero Gabriel Torres desde La Ventana al Tiempo para ver qué nos espera en esta semana entrante en el pronóstico. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, amigos del Valle del Sol. Como siempre, es un gusto saludarles. A esta hora vamos a arrancar ya con ese hashtag de fresco, fresco y más fresco. No me suelte el suéter, la chamarrita, porque todavía la vamos a necesitar. Note nada más la temperatura actualmente en gran parte de lo que es nuestro estado. En Phoenix estamos registrando los 68 grados, 65 en Casagrande, en Safford nos quedamos en los 60, pero en Flagstaff las temperaturas se mantienen muy cerca del punto de congelación en los 36 grados. Y precisamente hablando de Flagstaff, vean nada más, aquí tenemos esta cámara en vivo en donde podemos apreciar que aunque el cielo se mantiene despejado, ese frío continúa dominando y seguirá dominando por las próximas horas. En Tucson, vean nada más qué bonita panorámica también con la temperatura actual que se mantiene en los 66 grados. La humedad muy baja, estamos a un 30%. Pero analicemos juntos nuestra imagen de satélite radar. Todo se mantiene en calma hacia lo que son las montañas, así como también porciones de nuestra franja fronteriza. Pero hacia lo que son porciones del oeste, vea que estamos registrando algo de precipitación muy cerca del área de Yuma, a lo largo de la carretera 8, y las alertas, principalmente por condiciones invernales, se mantienen vigentes muy cerca de Flagstaff, así como también el área de White River. Por favor, muchísima precaución. Cuidado, por favor, a la hora de manejar a lo largo de la carretera 8, muy cerca de Gila Bend, porque pudiéramos ver la posibilidad de precipitación. Para las próximas horas, todo se mantiene en calma, la nubosidad dominando en gran parte de Phoenix, así como también la franja fronteriza. Regresa de nuevo el potencial de lluvia. ¿Para cuándo? Para lo que son porciones del miércoles, con las máximas en los 66, mínimas en los 44, y también el mismo panorama se espera para Tucson. Que tengan una excelente tarde.